Queridos amigos, esto que está sonando es ni más ni menos que El amor brujo, interpretado en el Teatro Monumental de Madrid el 9 de mayo del 2023. El próximo 9 de mayo, esta misma orquesta, este mismo coro, interpretarán en el Auditorio Nacional con motivo de la Gala de Europa. Y hoy tenemos la inmensa suerte de tener a la lideresa de todo esto, al alma de todo esto, Adriana Tanús, o Adriana Tanús, ¿cómo es la cosa, Adriana? Hola Alejandra, Tanús, Adriana Tanús. Tanús, es un pueblo Tanús. Del sur de Francia. Perfecto. Es un placer estar contigo, Alejandra. Bueno, el placer es nuestro porque nos vas a explicar muchísimas cosas. Mira, me gustaría proponerte un viaje dentro de un auditorio o de un teatro, desde lo que es el propio teatro, el público iniciado y sobre todo el no iniciado, ¿y qué pasa en el escenario? Todo ese espectro vamos a intentar, bueno, pues desenmarañarlo en este encuentro con nosotros. Adriana es la fundadora de la Orquesta Juvenil Europea de Madrid, que además incluye coro, y ella describe de sí misma que organiza, logra una mirada heterogénea de formaciones, orígenes y talentos, apostando, hete aquí la cuestión, por una perspectiva que va más allá de la mera interpretación artística. A mí me gusta de Adriana que se ha dedicado a la gente que no se quiere dedicar, los grandes directores. Ellos quieren estar con los grandes profesionales, cosa que Adriana también hace. Pero ella se dedica a los que están empezando, a los que no se atreven, a los que lo tienen difícil, a los que... Bueno, ¿qué es eso de la mera interpretación artística y cómo va uno más allá? Pues ¿cómo vamos más allá? Pues lo primero, uniendo almas, uniendo a la gente. A gente tan diversa. Esa es la mayor de las... dificultades o de los retos o de lo apasionante de mi proyecto, es unir almas, unir gente. La partitura realmente es letra muerta, que necesita un escultor, alguien que le dé vida a esas letras muertas. Es lo que hacen los poetas con la literatura y es lo que hace Adriana con una partitura. ¿Cómo le das vida a esas pelotitas negras o blancas que a veces están unidas entre sí, a veces no, suben por unas rayas, bajan por otras? ¿Cómo le das vida a todo eso? Es que tú lo has dicho, son puntitos sobre negro y blanco que, bueno, están muertos. Nosotros somos los responsables de darle vida. ¿Y cómo lo hacemos? Pues juntos, pero siempre con un denominador común, que es el lo vamos a conseguir, el tú puedes, el juntos, escuchándonos es mejor. Lo vamos a desenmarañar y me voy a ir a mi terreno, que es la neurociencia. Entonces, fíjate por qué la música es universal, porque se dice la música es universal y la música amansa a las fieras. Resulta, fíjate Adriana, que el oído y el sistema nervioso se desarrollan a la vez. A los 6 meses de gestación, ese feto distingue la voz de la madre, del padre y de un extraño, y su sistema nervioso reacciona en consecuencia. De manera que lo que oímos siempre va a alterar beneficiosamente o perjudicialmente el sistema nervioso y aquello que sentimos. Por eso es una cultura universal, por eso se dice que amansa a las fieras. ¿Cuántas orquestas diriges? Pues ahora mismo son 5 o 6. Seis orquestas compuestas de edades muy heterogéneas, ¿verdad? Muy heterogéneas. ¿Por qué crees que te has entregado la vida creyendo que la música nos hace mejores a los seres humanos? Hay estudios que demuestran que las personas que escuchan, ya no producen, que escuchan música de su agrado, pues el cerebro libera química pura, ¿no? Dopamina, un transmisor fundamental para la función motora. Y claro, tiene efectos positivos, pero eso en el caso del oyente puramente, cuando está con música de su agrado. Imagínate cuando
eres parte activa de esa producción musical, ¿no? Te hace sentir aún mejor porque lo has ensayado, porque te has enfrentado a todos los retos, lo has trabajado, te has enfrentado a retos diferentes, diversos, de afinación, de técnica, de ritmos, de crear una atmósfera emocional. Entonces, ser parte activa de esa producción, ya de por sí, si ya el oyente se nutre de esta dopamina que le hace sentir bien, cuando hemos conseguido el reto como parte activa, imagínate. Los espectadores ven al director, que en definitiva del director depende el que aquello salga la gente emocionada o más fría que un pescado muerto. Sin embargo, qué ingrato tiene que ser para el director dos cosas, Adriana. Una, que está de espaldas al público, con lo cual no hay la transferencia psicológica que suele haber con alguien que se presenta de frente. Cuando alguien está de espaldas, solo le ves mover las manos. Después, segunda pregunta. ¿Cómo lo vives tú cuando, no sé si tienes esa experiencia, creo que sí, pero bueno, por si acaso, cuando tienes que interpretar en el foso, en el que el público ni siquiera ya te ven, ni a ti, ni a ningún miembro del equipo, de la orquesta? Y luego, tercero, no sé, ahora parece que los directores, como para ser vistos, mueven muchísimo las manos. Y me pregunto, desde el escenario, el músico en concreto, ¿cómo saben en esos aspavientos cuándo se están dirigiendo hacia ellos? Porque las entradas, las entonaciones, las fuerzas, los ritmos, todo eso depende de ti. Yo no sé si los oyentes están imaginando lo que es una partitura de un director, que ahora nos contarás. O sea, mientras el cantante, el corista o el intérprete tiene su parte, tú los tienes a todos en una orquesta sinfónica y encima el coro, o sea, todo. ¿Cómo te sientes cuando los músicos o los coristas no te miran? Bueno, vamos, venga. Por partes, que hay muchísimo tela aquí. Bueno, lo primero, que has hablado del hecho de que un director de orquesta está a espaldas. Hay una presión muy fuerte detrás. Se siente el peso, se siente la energía de la sala. Es muy poderosa, muy, muy poderosa, de verdad. No necesito ver al público para sentir esa carga que hay de cuando están contigo, cuando están conectadísimos con la música que estamos haciendo o cuando no lo están. O sea, se siente en la espalda que no te puedes imaginar. Es muy poderoso. De todas formas, yo cuando subo allá, es que está delante del coro, realmente 100% dejo de pensar en el público. Yo me debo a la música, me debo a la partitura, a ser fiel a lo que hemos trabajado, pero sobre todo a vosotros, a esa conexión y a esos 200 ojos o 400 ojos muchas veces que me están mirando, ¿no? Entonces ahí es donde creamos algo muy potente que el público recibe, aunque estén de espaldas. A mí, sinceramente, no me importa estar de espaldas, al contrario, me encanta estar en conexión con un grupo humano tan, tan poderoso, un coro y una orquesta o uno solo, ¿no?, de ellos. Thank you.
los aspavientos que decías que pueden hacer en algún momento los directores, gestos que muchas veces no entendemos como un público, pero que sí lo entiende el grupo humano que ha ensayado con ese director. Y eso es importante, porque digamos que lo que se ha cocinado antes del concierto es donde está toda la verdad, es en el camino que hemos hecho. Y en el camino que hemos hecho, bueno, pues a lo mejor hay un gesto que el público no entiende, pero los coristas o la orquesta sí. Uh-huh. Y de todas formas hay de todo. Hay muchos elementos en la dirección. Está, el como tú dices, el dar entradas, el dibujar la melodía para darle un fraseo, como digo yo muchas veces en ensayos, ¿no? Aquí un legato como si esto fuera tai chi. Pues bueno, ahí estamos dibujando un movimiento lento con los brazos, o cuando estamos dando con fuerza una entrada, pues ahí se entiende. Ese grupo humano, cuando lo meten en un foso, pierde precisamente la conexión con el público, esa energía del público, probablemente, porque están metidos en un agujero, no te digo en Bayreuth, con lo que diseñó Wagner, o sea, escondió total, directamente. Total, total. Esto ya es el maxi reto. Cuéntanos, no, ¿cómo se no, vive no lo eso? Creo, porque se vive, yo creo que se vive siempre como una unidad. El público, bueno, obviamente disfruta de lo que ve, pero todo lo que hay detrás, claro, la cantidad de equipos que hay detrás, y realmente nuestro objetivo como directores es sentirnos absolutamente uno. Después de un concierto, no acaba el concierto con los aplausos del público, acaba cuando todo el equipo hemos recogido el escenario. Y ese sentimiento de somos equipo y somos uno también se traslada, pues, a estos momentos como los que tú dices, donde una de las figuras no se ve, ya sea el coro, o sea, ya sea la orquesta que está en el foso, o ya sea la del vestuario, o el iluminista, o el coreógrafo, que han hecho su parte del trabajo, pero no están en el escenario, ¿no? ¿Cómo sientes el que los músicos no te estén mirando? Hay de todo. Hay dos formas de no mirar. Está el que no está mirando directamente al director, pero sí te está mirando, y el público cree que no te está mirando, porque todos tenemos una visión periférica, y es lo que también enseñamos en los ensayos, a poner el atril o la partitura del corista en un ángulo donde tú, viendo tu partitura y poniendo los ojos en la partitura, tu visión periférica está sintiendo los brazos del director. Y yo me imagino que además depende muchísimo de los ensayos, lo cual quiere decir, aunque te claro, la juegas toda una carta, eso lleva un entrenamiento brutal. Sí, aunque tú dices que, y es así, se ensaya, un concierto debe o puede ser el fruto, digamos, de ese trabajo, ¿no? De todos esos eslabones que se han ido construyendo, pero no es más que la punta de un iceberg. El gran camino es todos los ensayos. Entonces, bueno, yo eso de jugármelo a un concierto, pues no me parece tan relevante, no me parece tan importante como lo que hemos construido a nivel de calidad, a nivel de técnica o a nivel de grupo humano, ¿no? Los ensayos para mí son la base, son el camino, son lo más importante del proyecto. Siempre, Adriana, siempre surgen problemas. ¿Qué tipo de imprevistos pueden surgir en un concierto en vivo? Bueno, fascinante esta pregunta que estás haciendo. Y bueno, como tú dices, el concierto puede ser maravilloso, como puede ser, pues se puede haber ido cuatro notas, y eso es irrelevante, porque lo que hemos transmitido es una energía muy potente, ¿no? Los imprevistos de los que hablas en un concierto, más allá de lo que se ha prefijado en un ensayo, pues eso es fascinante. Pero estás permanentemente calibrando, porque claro, uno ensaya en una sala X, con un eco X, con una reverberación X, y luego vas a otra, y todo eso lo tienes que volver a balancear en el momento, y esa es la parte tan fascinante, ¿no? Eso que requiere de ti una concentración absoluta. Pero al 200 por mil. Rectificando en el momento justo, en el segundo, y haciendo que unos conecten con otros cuando está señalando, no, y está señalando los metales, escuchar violines de una forma sutil,
esos momentos para mí son mágicos. O cuando estás diciendo la orquesta, escuchar el coro con algunas de estos, digamos, gestos que tenemos clave entre nosotros, es fascinante en ese momento. Queridos oyentes, tenéis que ver a Adriana expresándose en este momento. Es que está dirigiendo. No la vemos, pero yo os puedo asegurar que está levantando los brazos. En fin, tú eres una directora que dirige sin batuta, creo recordar haberte visto en alguna ocasión. Dirige sin batuta. ¿Qué diferencia hay entre dirigir con y sin batuta? Para mí el sonido está en la mano. O sea, os tengo que transmitir el sonido con cada articulación de la mano, hasta la punta de los dedos, están vivos. Entonces, una mano en tensión, una mano relajada, una mano que dibuja un agua calma, todo esto, para mí lo tiene que dibujar la mano. O sea, están todos los músicos ahí nerviosos, los coristas nerviosos, todo el mundo vestido elegantísimo, porque oye, me parece que es importante vestirse elegante para una cosa tan importante, ¿no? Pero Adriana, te recoges en tu camerino y te concentras, ¿cómo te preparas? La verdad es que no tengo nada especial. Esa pregunta la tendrían que contestar mejor mis colaboradores que están ahí conmigo alrededor, en mi camerino. Creo que no hago nada especial. Y además que hidratarme mucho, bebo mucha agua. Tengo tomatitos cherry, o sea, necesito potasio, necesito... Porque no suelo comer ese día gran cosa, ¿no? Entonces, pues sí, me nutro de cosas que me van a dar mucho líquido y algunas vitaminas, como son los tomatitos cherry, los arándanos... Y poco más, estudio, reviso algunos pasajes y estoy disfrutando y además ayudando a unos y a otros, porque la gente entra y te sale de mi camerino preguntándome cosas. Estoy muy con lo que está pasando con los equipos alrededor. Entra el archivero, oye Adriana, que no sé qué, entra el jefe de cuerda, oye, ya hemos afinado no sé qué, pero que ha faltado ta 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 y falta, o sea, estoy también resolviendo cositas. ¿Cómo te metes en el alma del compositor? Con todo tipo de lecturas. Primero, obviamente, la partitura, pero antes de abordar la partitura, yo voy a la lectura del momento histórico-geográfico en el que ha compuesto. ¿Qué ha compuesto? ¿Qué otras obras le han acompañado? O sea, leo muchísimo sobre el compositor, sus circunstancias, el contexto histórico, y luego ya nos ponemos a estudiar la obra y a desenmarañar qué líneas melódicas sacar, quién contesta quién, el texto si lo hay. Nunca son iguales dos días seguidos. Cada concierto es un mundo, cada día, no solo tu estado de ánimo, sino la sala, la energía que se está creando con el grupo humano que tienes delante, de qué obra has venido y a qué obra vas. Oye, tengo un comentario de un profesional y me hablaba de las personalidades de los instrumentos que además corresponden con la personalidad del instrumentista. Yo te voy a contar lo que ha dicho él, esto no es mío, ¿eh? Pero te lo pregunto. Dice que los metales, en España, los metales son extrovertidos porque son valencianos en la mayoría de los casos. Yo no sé si ser valenciano te hace ser más extrovertido y que siempre van en plan fortísimo. Esto los metales. Que los violines primeros son los divos, que los violines segundos están al servicio de los divos
que la percusión anda siempre de colegueo y de buen rollo. Yo no sé si coincides con estas cuestiones, que luego se manejan igual entre la orquesta, entre ellos, y igual no te enteras o igual sí, ¿no? Y dice que los vientos y maderas se quejan de que no pueden tocar más piano. ¿Esto cómo lo vives tú? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te suena? No tengo nada que añadir. Perdona, es una broma. Es que la verdad es un poquito cliché, pero es tan real. Es absolutamente tal como lo ha descrito. Un puntito que has dicho antes sobre sí. Los violines segundos, porque me parece muy interesante, me parece fundamental aclarar esto, que es algo que trabajamos nosotros. Para nosotros un violín segundo no es menos. La sección de lo no evidente es lo fundamental. Lo evidente muchas veces lo llamo la melodía, ¿no? La melodía principal en los agudos. Lo no evidente para mí es lo fundamental. Claro. Si lo llevamos al terreno culinario, no es lo mismo una buena sopa si lleva un fumet o es agua. Claro, lo siento, claro. No es lo mismo. Claro, entonces, fantástico. Hay, no sé si se entiende, creo, ¿no? Para mí, los instrumentos que parecen en principio menos protagonistas, menos divos, son los fundamentales, son los que van a enriquecer realmente el conjunto, ¿no? Me gusta de Adriana que ella ha apostado por la gente que no necesariamente está estudiando en un conservatorio, porque igual la pedagogía del conservatorio se le hace muy densa, muy pesada. Te has dedicado a los más jóvenes, o sea, la orquesta OGEM está compuesta por una orquesta sinfónica que creo que en su totalidad, o si no en su gran mayoría, son jóvenes, es gente casi terminando de ser adolescentes o directamente adolescentes. Háblanos y enseña el afán pedagógico que hay en tu forma de trabajar. Nuestros integrantes de la familia OGEM, ¿no? De los 5 coros y las 6 orquestas, es gente muy diversa en edades, en nacionalidades, en niveles técnicos, en procedencias socioculturales, y eso es lo que nos hace pues, bastante únicos. Tú, como nadie, manejas un ejercicio complejísimo, ¿eh? De control por un lado y de inspiración por otra. De manera que creo que todo el mundo que ha estado en tus orquestas o en tus coros dice de ti que eres, pues es una fuente de inspiración que hace familia. Y me imagino, Adriana, eso te lo pregunto, que el hacer familia hace que cada individuo tenga muchas ganas de dar de sí lo mejor para rendir un servicio no solamente a los espectadores que acudan, sino también para los compañeros. Absolutamente. Somos uno, somos familia. Esto de dar de sí lo mejor de uno mismo es algo a lo que hay que llegar, porque el gran grueso, o sea, lo que yo más conozco en tantos años de profesión es la gente en general no sabe de lo que es capaz, y la gente es muy dura consigo misma, es muy crítica, ya sean jóvenes, niños, jóvenes como adultos, ¿no? Y el primer trabajo es transmitir el tú puedes, lo primero. También pasar por el evidentemente no solo confía en ti, que eso tarda bastante, de hecho, al menos en este primer paso confía en mí y confía en el grupo. Entonces eso es muy muy importante, ¿no? También es que yo me lo paso muy bien y yo creo que eso se contagia, ¿no? Cuando uno es y está, no hay más, ¿no? Y yo soy lo que soy y estoy dando lo que la parte está a la que quiero transmitir y encima lo disfruto.
Yo antes de hacer este podcast he estado indagando en las personas a las que diriges, tanto coristas como intérpretes musicales, y todos dicen de ti que tienes una naturaleza amorosa. ¿Qué te parece cuando oyes esto de las personas que aprenden y evolucionan musicalmente contigo? Que tienes una naturaleza amorosa, que infrecuente, ¿eh? Por otro lado, en los directores. Cuéntamelo tú, esto de la naturaleza amorosa. No lo sé. ¿Tú cómo recibes esto? Pues porque estamos en la escucha unos de otros, estamos en la empatía unos de otros. Mi voz o mi instrumento es en función del tuyo. Se ha generado la noción de equipo, ninguno es más importante. Formamos parte de un engranaje de timbres. Y hacer música, en definitiva, es dar. Me voy a mi terreno. No es que interpretar música, no es que cantar en un coro solucione una depresión o la cure radicalmente, pero es un tratamiento impresionante que hace que la utilización de farmacología, en caso de que se necesite, va a ser muy, muy breve. ¿Por qué? Porque en una depresión la persona se grita hacia adentro, implosiona, se dan donde más le duele. De manera que los terapeutas invitamos al paciente a gritar hacia afuera, y lo puede hacer de dos formas. Lo puede hacer desgañitándose y agrediéndose y agrediendo a otros, o lo puede hacer cantando. Entonces, cantar en un coro es una gran terapia y sé que tú la haces con muchos de participantes de tus coros. Eso por un lado. Y luego, fíjate, Adriana, yo no sé si tú sabes que la neurociencia ha descubierto que no hay ni un solo intérprete o compositor de música que pierda inteligencia con la edad, sino que la gana. Si no se droga, claro, que entonces ya la fastidia. Y por tercera cuestión a considerar, personas con deterioro cognitivo, que ya no saben ni cómo se llaman sus hijos, que no son capaces de decir una frase seguida, escuchan a melodías o canciones que les emocionaban y que les gustaban cuando no había perdido esas capacidades cognitivas y son capaces de tararearla o seguir el ritmo con la mano o con el movimiento corporal. De manera que la música es un enorme, grandísimo y beneficiosísimo medicamento. Tú ahora tienes el empeño de ayudar a la gente más joven, a los niños y a los jóvenes, a perderle el miedo a la música clásica. Entonces estáis organizando primero abonos de gente joven, de gente muy joven, abonos que invitamos los padres o los abuelos a nuestros hijos a acudir al auditorio. Eso por un lado. Y luego estás muy empeñada en hacer una pedagogía para personas jóvenes más desfavorecidas. ¿Cómo te planteas el siguiente concierto que va a ser en el Auditorio Nacional con Camerata, la sección más profesional dentro de lo que tú diriges? Esa selección que has hecho, Saint-Saëns, Vivaldi, ¿por qué has elegido estas piezas? Con la Camerata lo que pretendemos ahora es abrirnos a un público que quizás no ha osado estar en un auditorio nacional o en los conciertos, y queremos abrir un espacio cercano donde vas a participar, donde vas a preguntar, donde te vamos a contar, donde vamos a descubrir cosas juntos, donde vas a cantar o donde incluso un niño va a poder venir a dirigir y descubrir qué es estar en un escenario. Es una forma de desmitificar los conciertos de música clásica y los espacios, ¿no?, tan sagrados que lo siguen siendo para nosotros, porque es un espacio muy, muy bello en el que nos proporciona siempre la Auditorio Nacional, pero también quitarle al público que no ha tenido la iniciativa de ir a un concierto, que sepa que no es ir a escuchar un concierto de música clásica, es algo a lo que se tiene que venir a descubrir sin miedo a lo entenderé, no lo entenderé, que es lo que más oigo siempre, ¿no?, en el entorno de la gente que no es melómana. Es que yo de eso no entiendo, es que no lo tienes que entender, es que tienes que venir, dejarte llevar, imaginar, disfrutar, descubrir, y luego obviamente tienes que tener la libertad, ese es otro punto muy importante, la libertad de decir, pues mira, no me ha emocionado, o me ha fascinado y me voy con una sonrisa enorme en la boca, que es lo que suele pasar. Pero la gente cree que tiene que saber
conocer para venir a descubrir el mundo de la música clásica. Y de hecho me habías preguntado sobre las piezas, exactamente. Pues mira, es maravilloso estar hablando de esta caminata, que lo que queremos es conectar. Y qué mejor manera que llevarle al público, a los jóvenes, a las familias, a quien quiera venir, a todo el público en general, pues qué mejor manera que llevar, en este caso, música programática. Porque siempre abre la paleta del imaginario. Con la música descriptiva estaremos contando lo que van a escuchar, como el compositor ha hecho que con tal timbre o tal orquestación, pues pasamos por un momento de un río pequeño a un río ancho, o por qué pasa ese río por los saltos, o por qué va a pasar por una boda campesina folclórica, ¿no? Y toda esta historia que está escrita o descrita ahí, es fascinante contarla y que luego la asocien a la música que van escuchando, pero es que además, tú cuando cuentas una historia, tú puedes hablar de lo que sea, un río o el lobo, cuando hicimos Pedro y el lobo, pero luego ya tu imaginario va mucho más allá de lo que yo te cuento, porque cada persona se imagina un paisaje diferente o un lobo diferente. Bueno, de hecho, vamos a repetir el Pedro y el lobo a petición de muchísima gente. Entonces, bueno, pues es fascinante el llevar obras donde puedes contar qué ha querido transmitir el compositor, ¿no? Ya sea música y literatura, o música y naturaleza, o música y nacionalismo, y contar lo que quiere describir, pero luego ya tu imaginario, el del público, va mucho más allá. Lo que es impresionante de ti, Adriana, es que no solamente llevas a Camerata, digamos, la sección profesional de los coros que tú diriges, sino que también a los amateurs, que vamos, que tienen una pasión impresionante en eso, que en esa familia que tú creas. Resulta que el día 9 de mayo, en el Auditorio Nacional, además la Sala Sinfónica, este es el concierto de la Gala de Europa, nada menos, y suenan como profesionales o así, llevan ensayando meses y meses, bastante antes de Navidad, para en mayo dar lo mejor de sí, ¿verdad? Los precios económicos, entiendo que, claro, en un Auditorio Nacional, el conseguir precios económicos debe ser una cosa muy complicada conseguir eso. Sin embargo, precios populares. Muy populares, exactamente. O sea, porque es un gasto enorme. No siempre hay en todo el mundo una conciencia de que el trabajo que hay detrás de un concierto o de un ensayo es inmenso. Yeah. Y de parte de muchos equipos, está el equipo de la dirección musical, los archiveros, los coordinadores del coro y los de la orquesta, los jefes de cuerda, los proveedores externos, y las tareas son infinitas, o sea, desde programar, buscar, comprar o alquilar esas partituras, ir a buscarlas, escanearlas, imprimirlas, distribuirlas a los músicos, confeccionar un calendario de ensayos, hacer el cartel del concierto, validarlo, reservar la sala del ensayo, reservar la sala del concierto, firmar los contratos, pagar los alquileres, en fin, ¿podría seguir ahora? Sí. Dándote la cantidad de tareas que hay detrás, alquilar la percusión, trasladar la percusión. Claro, todos los instrumentos, entonces, los más grandes sobre todo, que es una cosa complejísima. Claro. Entonces, bueno, pues nuestros conciertos, sí, para el esfuerzo que hay detrás, yo creo que son, ahora mismo tendría que verificarlo, pero creo que son sin duda los más populares de. Pero vamos a ver, todo eso que me estás contando, he sacado entradas para el próximo concierto que vais a dar en el auditorio y me han costado 17 euros, 20 euros. Fíjate tú, por 17, 20, 25 euros máximo, ¿qué obtienes? ¿Y qué trabajazo hay detrás? Persona que cree que la música como que sé, ¿con qué empieza? Yo diría que cualquiera y que si no conecta que pasen a la siguiente, pero bueno, también he oído, no ha sido mi caso, yo he oído que muchísima gente se ha enganchado en la música con las cuatro estaciones, no sé por qué, yo no ha sido mi caso para nada, pero lo he oído muchísimo, yo soy romántica de pro y bajiana, ¿no? Porque a mí me acunaron, antes hablabas, muy al principio hablabas de la gestación, fíjate, de bebé, y a mí me han puesto música todo el embarazo de mi madre, han puesto música, y cuando yo nací, al poco tiempo, cuando ya pude hablar, pude decir, esta obra la conozco,
Y se trataba del canon de Pachelbel, fíjate. Para acabar, una composición de zarzuela interpretada por el coro y la orquesta OGEM, para que vean ustedes, señores oyentes, cómo suena esta orquesta en vivo, dirigido por Adriana Tanús. Adriana, un placer. Queremos tenerte más veces, más tiempo, en más sitios, porque lo que tú haces tiene muchísimo valor. Muchísimas gracias, Alejandra. Para mí es un haber compartido este rato contigo ha sido maravilloso, porque realmente es un lujo seguirte en tus podcasts. Siempre hay un contenido valiosísimo, yo te escucho, hay una preparación espectacular, y a mí esa mezcla que consigues entre el contenido y la forma tan maravillosa que tienes de comunicar, tan amena, que engancha y que es un lujo. Muchas gracias. Pues queridos amigos, nos despedimos de Adriana, nos hemos despedido ya, pero no del todo, porque vamos a escuchar un trocito de lo que fue un fin de fiesta apoteósico dedicado a esa música tan nuestra, que es la zarzuela, con el pasodoble de Los Chisperos. Y así suena la orquesta y el coro de OGEM. Cuídense mucho. Hasta pronto. Thank you.